Buenos días, ando acá recordando viejos tiempos, miren, ahí vivía yo. Ahora cita aquí en el doctor. Tengo cita para que me lean mis estudios de las rodillas, a ver qué me dicen. Y pues nada, acompáñenme. En la casa le voy a revisar todos los dulces a mi hijo porque ayer los agarró, pero le dije que no se los comiera hasta que ya, porque pues ya ven eso que están sacando eso que el fentanilo y que no sé qué tanto en los dulces. Pues le dije que no se lo comiera hasta que ya. Y ahorita es unos chiles y unos tomatillos porque voy a hacer salsa verde. Porque voy a hacer bistec con papas fritas. Y pues ahorita aquí voy a acabar de revisar los dulces para que todo Pues esté bien. ya. Ay, cosa, mira que bien manchada, no sé si es la cámara o no sé. Aunque también este pinche teléfono ya no está sirviendo porque grabo con el teléfono. Ya no está sirviendo porque me saca un cachete por allá y el otro por acá y así salgo como pendeja. Y ahorita pues aquí les Hola, digo. hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Feliz día, feliz inicio de mes. Bueno, no inicio, hoy es el día 2. Aquí ando en la tienda y quiero que me acompañen. Quiero que anden aquí conmigo el día de hoy que vengo a hacer la marqueta. Bueno, no es la marqueta, vine nada más a agarrar unas cosillas porque se me antojó un caldito de papa con queso de ese para freír. Y vine a agarrar las cosas y pues dije, ¿por qué no llevarlos, no? Vamos, acompáñenme. Y vamos a agarrar. Aquí ya traigo unas cositas, agarré lo que es limón, los chiles, una papaya, tomates y manzanas. Necesito orégano fresco. No sé cómo se llama el orégano fresco en inglés. Porque aquí está en inglés, mira, no está en español. What the fuck? Y no, no me acuerdo cómo se mira. Ah, shit. Orégano. Ese no es. Oh, es organic. Cilantro. Organic Italian Parsley. Orégano, orégano. Yo creo que es una ramita chiquita. Aquí va a estar por aquí. Oiga, ¿este es el orégano? Oh. Ok, gracias. Buen día. ¿Cuál? ¿Esta? Gracias. Ya, yeah, este es el orégano. Miren, miren, diferente empacadas que hay a la Norgi, donde agarro usualmente mi mandado. Está así en. Así suelto, pues. Voy a pedir. Ayer hice una salsita verde que no manches, me quedó bien perrona. ¿Cuál es? Queso panela. Buenos días. Aquí no lo veo. A ver si lo tienen. Ah, buenos días. ¿Tienes queso para freír? ¿Para freír? Ajá. Sí, pues nada. Sí. ¿Cuál es para freír? ¿Para queso? ¿Queso para freír? Ajá. Pero sí se fría, sí. Hasta lo puedes dorar. ¿Sí? ¿Cuál recomienda usted? Dame este. Este, ok. Ah, entonces dame un pedazo de eso. Sí, gracias, oiga. Ese que apuntó él, si quieres. No, el de atrás, ese es. No, el de ese. Thank you. Es todo, sí. Ahora no quiero carne. Y ahora no quiero carne. Muchas gracias. Igualmente. Pues ya tenemos aquí el queso. Y
Vamos a ver. Tengo cebolla, sí, cebolla. Tengo. Ay, es que todos los días voy al mandado. Siempre se me olvida algo. Y es lo malo porque gasta uno más así. Pero todo bien. Oh, ¿saben qué tengo ganas también de hacer? Estas con salsa. La miré en Pinterest. Caldito de pollo. Ay, voy a hacer el caldito de papa. No quiero carne. Ahora no tengo ganas de carne. A ver. No necesito nada de allá de lácteos, no. Ay, ahorita como está el clima, se antojan nomás los puros calditos así bien ricos. Se me antoja, no se me antoja ni madre, nomás anda aquí. Ay, miren, aquí están las veladoras. Oh my god. Vamos a agarrar dos de San Judas. San Alejo, ¿quién es él? Mis oraciones a San Alejo, oh glorioso San Alejo, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que me rodea, lo malo que rodea a los escogidos del Señor, te pido que alejes de mí a mis enemigos, ponme tan lejos a los malos que jamás me vean. Acércame al Señor para que con divina gracia me cubra de todo lo bueno y reserve el Espíritu Santo, amén. Voy a llevar una de estas. Voy a investigar más sobre él. Mi chulo hermoso. Esto se ve más para arriba. Ay, ay. Mi precioso. Tengo tanta fe. Me ha sacado de unas, pero me ha metido en otras. Sí, oh my god. Vamos también. Ahí está. Siempre, siempre, siempre me gusta tener mi veladora prendida. A ver, un espagueti. Allá tengo espagueti. La mayonesa últimamente, no sé por qué toda me sabe como que está bien vieja. Claro, no. Ahorita no se me antoja la. Vino. Así me ando siempre en las tiendas. Ah, como si no tuviera nada que hacer. Ah, de todas maneras, el que hacer nunca se acaba. Ay. Never ends. Ya no quiero usar cloro, mis manos se me están haciendo bien feas. Miren cómo se me están marcando mis manos, todo por el cloro que uso. Pero y siento que si no lavo los trastes con cloro, siento que queda toda la mugre ahí. Tortillas keto, miren. Zero carbs. Net carbs. ¿Desde qué chingas sabrán? Chipotle. Strawberry milkshake, oh, ese debe estar bueno. Ay, tengo los pinches cereales desde hace un año ahí arriba del refri, yo creo. Ah.
Pancakes. ¿Cómo serán los pancakes? Yo no sé hacer pancakes. Just add water. Buttermilk, original. Si agarro, ¿sí me saldrán? Ay, no, qué hueva. Mejor compro el paquetito de pancakes ya hecho. A ver. ¿Un atolito? No, no me sale como engrudo. Ay, no. Y me van a hacer copyright por esas canciones. Oh, tengo ganas de comerme un pepinillo así como lo miro en los videos, que le echan un chingo de chile y un chingo de... Ah, se me hizo agua la boca. Déjenme en los comentarios si quieren que me lo coma. Ah, se me hizo agua la boca, bien perrón. La miel, la Nutella. No. I don't think so. Quiero aprender a hacer los garbanzos como los hace mi abuela. Le quedan bien deliciosos los garbanzos a la jovita. Bien perrones. 3x9.99. Esto sí necesito. Voy a agarrar de estas. 3x9.99. ¿Qué tiene diferencia? 32x32. Voy a agarrar las aguas porque no tenemos agua ya. Este carro no traía esa cosa de arriba del asiento y no puedo ponerlo que se va a aplastar ahí. Voy a agarrar las tres. Y agarré las tres de agua. Ay. Porque no water, nothing, nothing, dijo mi mamá. Voy a agarrar 3 cokes. Ya. Y agarré las 3 cocas. Y ya no me falta la cerveza de mi suegro. Le vamos a comprar su caguamón al viejón. Me acuerdo cuando se tomaba las cervezas, se las tomaba escondidas siempre de mi suegra. Y aunque mi suegra de todas maneras sabía que se las estaba tomando, pero él se las empinaba bien chingón. Siempre llegaba y me daba mi limón y mis saladitos. Tengo ganas de tomarme una yo también a la chingada. Ahora me la voy a tomar. Me la voy a preparar bien, perrón. Ah, se me sube la boca. Déjenla agarro. Tiene que ser Tecate Roja. 2x12.99. 1x7.99. Pues, suegro. Una para usted y dos para mí. Vámonos ya. Ahí están ya sus tecatonas, miren. Let's go home. Y vamos a pagar para irnos. Pues ya subí todo, amigos. Ya terminé. Ya nos vamos y vámonos a la casita y vámonos a desayunar. Vamos a tomar, no desayunar, sino que un café y un bagel con cajeta y pues vámonos. Y bueno, pues amigos, ya llegué a la casa. Ahorita le voy a poner su cervecita y su limón a mi suegro, que acá está por este lado. Ahí está suegro para que se la chingue. Bien perrón. ¿Se la abro o no se la abro? Pues si no, ¿cómo la va a tomar ya? Vamos a abrírsela. Es
se me antojó darle un pinche tragote, pero ahorita no puedo porque voy a manejar. Vean. Este es el tarde, mi suegro. Y pues por acá, acá tengo el altar mío. Vean. Aquí puse las veladoras porque ya no me caben. Y aquí tengo, ahí tengo mi Biblia que me dio mi mom. Y vean. Acá tengo yo mi veladora prendida. Que de hecho ya se está acabando. Yo pienso que ya mañana vamos a prender la nueva, miren. Ahí está. Y pues sí, amigo, yo estoy aquí en mi casa. Ya este, más que chulada de día. Ya tengo días que no he chuleado el día. Ahí está el Grant. Estoy juntando los botes. Estoy juntando botes. Quiero billetes. Miren. Al ratito nos vamos a salir a juntarlos también porque ya se me están amontonando ahí y no quiero. Grant. Where are you, baby? Grant. Where are you? Grant. I love you. I love you. En cuanto llego es el que me está esperando. Estoy aquí, me está esperando. Estoy aquí, me está cuidando. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, mi pendejo? ¿Qué te pasa, estúpido perro baboso, pendejo, estúpido baboso? Mi pendejo. ¡Ah! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Mira nada más qué bonito. Chulada de cielo. Ya estoy pelando la papaya. Me di risa con esta papaya porque está chiquita o no sé, pero no tiene semillas, miren. Me dio cura como salió que no tiene semillas. El orégano huele bien rico. Ahorita que haga el caldito de papa. No lo iba a hacer, iba a calentar la lata de menudo que tengo aquí. Pero dije, no, mejor hago yo el caldito y más rico. Ahorita sirve que me distraigo porque pues de aquí a las 3 ya que vaya por mi hijo, pues ya no estoy pensando pendejada y media. Este, pues sí, ando toda griñuda y todo. Me puse la misma ropa que traía el otro día porque dije, ay, voy a limpiar, voy a andar aquí, quiero todos los días limpio y todos los días está igual. Y eso que no hacemos cochinero, yo no sé qué pasa en esta casa. ¿Qué quieres? Ay, no. Venimos a Lowe's porque ocupo una bolsa de herramienta. Es la primera vez que voy a entrar a esta tienda yo. Siempre no salgo de Home Depot. ¡Wow! ¡Mira, pa! Qué bonita la decoración. Espérate. Qué bonita está la decoración esa, miren. Ya le tomé una foto a mi baby. Mi baby besote. Oh, miren. Ay, no, el último que tuve. Me caí bien gordo porque $4.99 the shirts. Qué bonitas. Wow. Miren los cojines. Voy a agarrar un spray negro porque voy a pintar un ventilador. Vamos a ver las decoraciones de Navidad, pa. Acá está. ¿Sabes dónde se fue tu papá? Oh, miren qué bonito. Oh, miren, how cute. Ay, para todos los que tienen casa, miren. Qué bonito. Vean, tienen muchas cosas. Vean. Ah, la troquita rojera. $69 vale la troquita. O vale 100, $99.88. Wow, qué bonito.
espíritu navideño ya llegó. Los poquitos. Acá tienen todas las lucecitas. Miren un ejemplo. Mira, qué creada. Como quieras que se vea tu casa. Qué bonito. Ah, se mira bonito. Mira. Las luces de LED. Ay, para todos los que tengan su casa, que es casa propia, disfrútenla. Mira las veladoras. Y los jóvenes que van empezando, no cometan el error de agarrar carro primero y después casa. Es un gran error. Pero no hacemos caso hasta que ya lo estamos viviendo. Miren. Y pues eso es todo, porque voy a agarrar lo que necesito. Nada más voy a agarrar un spray negro, pero no conozco esta tienda y tengo que ver. Miren los rollotes de papel de regalo, $19.98, está súper bien. Pero este lado tiene corona, miren. Oye, aquí está atrás ya de esto. Bueno, mi gente, voy a seguir viendo. Pues ya me pinté el pelo, miren cómo quedé. Toda manchada la verga. Es que traía, miren los dedos. Para que vean que no es mugre. Cuando les digo que no es mugre, es tinte. Ya me lo pinté. Vamos a ver cómo quedó de chicharrado. Me pinté toda la frente. Mira. Es que aquí donde lo tengo bien maltratado ya, ya no me agarran el tinte. Pero acá abajo pues se agarró todo. Mira cómo sale el mito. Así me está saliendo ahorita que tienen la pintura. Pero pues no paro de pintármelo la chingada, miren. Un día a la vez. A ver qué. Pero ahora vuelvo a ser yo. No, me faltan mis uñas ya. Porque tengo que poner las pilas otra vez para arreglarme. Porque es lo que le estaba diciendo ayer a él. Que le digo, ya como que, no sé, como que ya no estoy siendo yo. No sé qué me está pasando. Antes yo no podía salir sin pintar, sin arreglarme, sin nada. Y ahora me vale madre. Pero es que me doy cuenta que prefiero estar bien yo de adentro y estar a gusto. O sea, no fodonga, ni fodonguearme, ni nada de eso, ¿verdad? Pero no sé. O sea, no quiero estar ahí preocupada que, ay, que se me cae esto, que se me cae el otro, que este, que el otro. Pero, ah, no sé si me entiendan. De esas veces que sientes que te lleva la chingada. Ya tengo varios meses así. No sé qué me está pasando. No sé qué. No sé, la verdad. A ver qué. Ya me tengo que poner las pilas un día de estos. A ver qué chingados. A ver cómo me las pongo, pero tenemos que salir. Quitar el... Ya me la ando quitando, miren. Con el líquido este. Que les dije que es bien bueno para quitar la pintura. Ah, chingada madre. Ahí está. Me voy a echar. Ando viendo el show del chango y la Goya. Para que vayan a suscribirse a su canal. Ese señor ayuda a mucha gente allá en no, en Monterrey. Durango. Él ayuda a muchísima gente. Le ha hecho muchos casos a varias gente. Que la verdad que mis respetos para ese señor. Se llama El Show del Chango. Y el canal de la Goya se llama Soy Goya. Vayan a suscribirse si gustan. Él ayuda a muchísima gente. Tiene muchos ángeles que ayudan, como él dice. Y ha logrado hacer casas y casas chingonas. Hizo la de Rayito y Chicotes y la de Moana. Y otros proyectos, pero no más he mirado esto. Bueno, he mirado todos sus videos, ¿eh? Pero me he enfocado más en esos dos. Y ahora con la Goya, pues la Goya. Sí se quitó, miren. Chingón ese líquido. Y nomás vale
$4.49 y en las Alice. Esto lo agarran la Beauty Supply, pero en las Alice vale $6.99. Ahí está, miren, ya se me quitó. Listo. Y bueno, amigos, pues hasta aquí les voy a dejar este vlog. Y si les gustó este vlog, nada más de unas poquitas cosas de lo que ando haciendo ahí al día, pues suscríbete y déjame tu comentario para saber qué te gustó. Si llegaste hasta el final de este video, déjame un limón en los comentarios. Bye, bye.